porque en el nuevo marco político que estamos construyendo a partir de la empoderación de la ciudadanía y de la participación ciudadana, no solamente hacen falta mecanismos metodológicos adecuados, sino también personas que puedan llevarlos a cabo. Gente que sea capaz de canalizar de una forma plural y eficaz el pensamiento colectivo.